Bienvenidos al nuevo programa desde Green, cuarto programa del mes de octubre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos un clip especial de lo que fue la inauguración del Pro Shop de Trópicos Golf Experience en Acantilados. Y en el bloque Conociendo Canchas vamos a descubrir el Ranelagh Golf Club con su historia y un lindo homenaje al maestro Roberto Vicenzo. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. Bueno, buenas tardes, me saco el barbijo para hablar y estamos con el distanciamiento necesario. La verdad que estamos muy contentos, todos los que formamos parte del equipo acá y todos los que somos socios del club, de recibirlo a Gabriel Miguens y a todo su equipo de Trópicos Viaje. La verdad, entendemos que es una apuesta muy fuerte hacia adelante, hacia el futuro, de lo que nosotros pretendemos que sea este club, ¿no es cierto?, Acantilados. La verdad que apostamos mucho por Gabriel, creemos mucho en él, tiene un empuje bárbaro y estamos seguros que le va a dar un vuelco muy importante acá al Pro Shop. Entendemos que también le va a dar un valor agregado en lo que es la agencia de turismo, que por primera vez se ve lo que nosotros vemos cuando viajamos al exterior, ¿no es cierto? Que hay una agencia de turismo receptiva que hace todo lo que es la articulación de la gente que viene a jugar, sobre todo en este club que en la temporada se recibe tanta cantidad de turistas. Y obviamente también Gabriel va a contribuir para trasladar todos esos beneficios a nuestros socios. Así que más que contentos. Entendemos que este emprendimiento de Gabriel es una cosa más dentro de todo lo que nosotros hemos hecho acá en el club, que empezamos con la Academia Indoor, que hizo que en este club en el mes de julio viniesen 5 chicos a tomar clase por cuestiones climáticas y hoy tenemos 135. El tema de las gateras cubiertas, del driving, el tema de los autitos que hemos comprado, el tema de cómo hemos remodelado toda la parte interior del clubhouse y el vuelco para bien que le hemos dado a la cancha, de la mano obviamente de un número uno como es Alejandro Canegallo, nuestro ingeniero agrónomo que nos asesora. La verdad estamos muy contentos. Bueno, ya todos saben que ahora termina mi mandato y estoy muy contento que nos va a seguir, vamos a ofrecer a la lista que va a estar encabezada por Mario Berenjeno, por mi suegro, y un dato que me parece muy importante. Primero que el vicepresidente va a ser José María Brandinelli y que en el directorio vamos a estar dos expresidentes como yo y como Marcelo Corbalán. Eso le va a dar, me parece, un tinte de institucionalidad a este club, ¿no es cierto? Que estamos todos los socios que queremos darle algo al club unidos en un mismo objetivo. Así que bueno, estamos muy contentos con esto y agradecemos a Gabriel a todo su equipo. Bueno, me voy a sacar el barbijo para respetar el protocolo. Bueno, estamos inaugurando el Pro Shop de Acantilados. Hace 15 días inauguramos la tienda de Belgrano entre Independencia y Salta y bueno, este emprendimiento, la verdad que bueno, estamos muy contentos de poder estar dentro del club para atender a los socios como queremos y tener en cuenta que no solamente es una tienda de golf, sino que también es una agencia de viajes especializada en golf. Contamos con la representación de WeGolf, la empresa de golf más grande de Latinoamérica, para toda la Federación Mar y Sierras. Así que bueno, ya estamos planificando para a partir del 7 de marzo. Tenemos el primer viaje al sur, es un torneo de 7 lagos para jugar San Martín y Bariloche. Y lo bueno es que entra en la promoción del reintegro del 50% del estado. Así que tengan en cuenta que ustedes contratando un viaje de golf hasta diciembre, el estado les reintegra el 50%. Así que es muy importante para aquellos golfistas que están con muchas ganas de viajar. Vamos a tener turismo receptivo y bueno, todas las marcas de golf del mundo acá en Acantilados. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos todos los días desde las 9 hasta las 5 de la tarde en Acantilados. Bueno, me saco el barbijo también para decir unas palabras. Bueno, yo vengo en nombre obviamente Pablo Moyoni, vengo coach de la federación y venimos a la inauguración realmente en el club, un esfuerzo acá de Gabriel, de toda la comisión en hacer un espacio diferente. Acompañar también a Gabriel desde el primer momento que empezó en golf, realmente ha ayudado mucho a la actividad, a todos los niveles de la actividad, así que bueno, es grato y confortable venir acá y ver esto que quedó tan bueno. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes y bueno, nos estaremos viendo por acá. Bueno, ¿inauguramos nomás? Sí. Gracias.
Dale. Claro. Ahí está. Vamos a hacer la inauguración del ProShop. Después de mucho tiempo que soñamos esto, la verdad que bueno, gracias al equipo de Trópicos, muchas gracias a la comisión directiva del club y a la federación que, bueno, que nos apoyaron siempre, y bueno, esperemos que esto sea un cambio importante para el club y para todos los socios. Así que bueno, nos esperamos a partir de hoy, todos los días. Bueno, viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Mar y Sierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf, carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. En el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva funciona la Escuela de Menores Mar del Kids con los profesores Mario Chávez y Julio Olivares y la organización de los padres Richard Jenkins y Matías Landi. La misma funciona los sábados y domingos en turnos a partir de las 9:40 para que los chicos que concurren puedan mantener el distanciamiento social y todas las medidas de prevención por el COVID. En Playa Grande, el sábado 17 de octubre, hubo un hoyo en uno. Lo hizo Juan Pablo Locioni en el hoyo 14 de Bochas Azules con hierro 7.
Tenemos ahora el momento del festejo que nos enviaron los acompañantes del Trisom, Martín Gambini y Luis Miglierina. ¡Qué momento, Tommy! ¡Qué momento! ¡Mire, mire, mire! Pero espere, espere, muestre el pique, muestre el pique. ¿Cuál es el pique? Este tiene que ser. Este tiene que ser el pique. Este tiene que ser el pique. Todo el camino adentro. Mire, mírelo. Mírelo. Miglita, lo que acabamos de presenciar, ¡qué grande, negro! ¡Qué bárbaro! Muy bueno, muy bueno. Si bien la creación de Ranela Golf Club data del año 1938, esa historia empezó a escribirse mucho antes. Fue así como Don Diego de Alvear, fundador del Club del Progreso en 1852, y Antonio Crousel, presidente de la época, vieron en aquellas tierras del Gran Buenos Aires la posibilidad de desarrollo. Desde 1911, los locales e inmigrantes lograron que el hoy conocido como Ramal Roca fuera el medio por excelencia para llegar a Ranelag, mismo nombre que lleva a la estación, y que fueran los mismos vagones los que hicieran las veces de clubhouse o, como también se les conoció, el tren de los golfistas. En realidad no era Ranelag Golf Club, sino era Club El Progreso. Empezó en este predio que pertenecía a la compañía Tierra del Sur, que de alguna manera fue la que desarrolló el pueblito de Ranela. Esto dio comienzo a la cancha de golf muy cerca de la estación, como eran todas las tradicionales canchas inglesas. Al no existir el club, la parte edilicia del club, se utilizaba la estación y dos vagones de ferrocarril. O sea, los jugadores llegaban de Constitución, llegaban acá, tenían su vagón comedor y tenían su vagón como de sala de estar y de vestuario. Y es como que llegaban y después al día siguiente se iban. Se hizo una sociedad anónima, que es Ranela Golf Club Sociedad Anónima, la que termina comprando finalmente este predio. Y deja de llamarse Club El Progreso. Y gracias a eso, hoy tenemos nuestro club, como es conocido hoy, como el Ranela Golf Club. Como todo club de antaño, prevalece la tradición británica. El portentoso clubhouse estilo Tudor, y a su lado otro de los grandes íconos de Ranela, el chalet número 5, donde vivió por muchos años la familia Castex y de donde provino Delia, la hija de Ricardo, que tiempo después se convertiría en la esposa del maestro Roberto de Vicenzo. Su instalación de dos plantas cuenta con todas las comodidades propias de un gran club. Restaurante, bar, salón de juegos y vestuarios, pero sin dudas que lo más importante es que recrea en todo momento a su hijo mimado, a su hijo más ilustre y el de todo el golf latinoamericano, el maestro Roberto de Vicenzo. Es un club netamente de golf. Si bien hay algunas actividades como squadrich o está la pileta en épocas de verano, pero es totalmente golf, por lo cual se trata de que tengan un buen servicio de vestuarios, tenemos un buen servicio de lo que es el restaurante también, con lo cual los socios también pueden venir tanto al bar como al restaurante, que realmente da muy buen servicio. El campo de golf es preponderante, por eso desde las dos primeras décadas de 1900, cuando comenzó a hablarse y a construirse, siempre buscó la naturalidad de las tierras, conservando el estilo tradicional inglés, con pocas modificaciones, como ha sido la adición de la arboleda, que con el correr de los años creció, dándole uno de los aspectos desafiantes. Si bien que los fairways son anchos,
Ranela tiene una arboleda muy, muy frondosa y muy numerosa, lo cual hace que un tiro desviado al monte, a los árboles, es un golpe perdido, así que hay que recuperarse. Tuve como 50 años a cargo del mantenimiento de la cancha, planté muchísimos árboles, entonces los veo y digo, qué hijos grandes que tengo. No solo la arboleda añosa, el diseño, y se va a ir encontrando a medida que va jugando con situaciones distintas que no va a encontrar en otras canchas. Todas las canchas son distintas y tienen algo. Ranela tiene mucho para ofrecer. Nosotros tenemos dos canchas aquí. Tenemos una cancha azul o cancha chica, también conocida, y la cancha Roberto de Vicenzo, también conocido como cancha grande. Tenemos gente que viene del extranjero porque están parando en algún hotel o algo, que quieren venir a conocer. Y el centro de atención es que es la cancha donde juega el maestro Roberto de Vicenzo, donde ha jugado, ¿no es cierto? El mantenimiento exhaustivo ha hecho que el trazado se mantenga casi como en sus inicios. Pocas cosas se han modificado. Una de ellas, los greens, por una variedad de pasto que permite mayor sustentabilidad en cuanto al cuidado, como también mejor la calidad del rodado del mismo. Se han hecho algunas modificaciones en lo que son los greens, o los tres salidas que se corrieron un poquito, pero el diseño de la cancha es el mismo que hicieron los ingleses cuando hicieron todo esto. Tiene 9 greens construidos en un sistema semi-husga y 9 greens construidos push-up, que son greens que no tienen sistema de drenaje. Ranela siempre quiso lo mejor y trabajó con Agrosti. Agrosti es un césped del sur de Europa, que es el césped, uno de los mejores céspedes para jugar golf. Muchos años atrás era par 74 y no par 73, el hoyo 3 era un par 5, hoy es un par 4, pero para muchos de nosotros, en realidad hoy el hoyo 3 es un par 4 y medio, porque hacer 5 ahí está bien, si haces 4 es casi hacer un birdie. Por supuesto, ir a Ranela es conocer la historia del gran Roberto de Vicenzo. El maestro, como se hizo mundialmente conocido por sus gestas y su comportamiento dentro y fuera de las canchas, hace que muchos locales y extranjeros quieran conocer dónde dio esos primeros pasos. Siendo un adolescente, llegó a Ranela como cadi, pero ya se hablaba de él, de su juego y de un futuro envidiable. Roberto vino acá como profesional cuando tenía 18 años. Yo en ese tiempo trabajaba en donde se guardan los palos y ahí nos conocimos, tuvimos una relación. El primer día de trabajo vino, se sentó conmigo en el escritorio y me dijo que bueno, que una de mis tareas era tener algún tipo de conversación con él. Para mí fue muy importante, fue un plus a lo que es un trabajo, ¿no es cierto? Me llamó poderosamente la atención, la admiración de parte de los americanos por un lado y de los profesionales por el otro. Muchas veces se me han caído las lágrimas en la cancha de golf, pero la he podido soportar y me he emocionado como se emociona cualquier persona. Pero lograr torneos no es tan difícil. Lo que es difícil es lograr relaciones, ¿no? Y yo, afortunadamente, la he logrado. Ranela Golf Club ha marcado todo un hito en la historia de este deporte. Y cómo no, si además es el segundo hogar del maestro Roberto de Vicenzo. Significa lo más importante que he tenido. Por suerte, mis padres me hicieron nacer acá. Pero disfrutar de Ranela y de la cancha de golf toda una vida no tiene precio. Acá todos nos manejamos, desde el que está más arriba al que está más abajo, de la misma manera, o sea, con respeto.
Vos a veces te sentás a ver el panorama, ves el paisaje y te parece que estás en un lugar que lo estás viendo o una filmación, ¿no? No puedes entender que estás disfrutando de un lugar tan lindo realmente. Ranela para mí es más que la segunda casa. Es mi segunda casa, es donde yo tengo la excusa de escapar de mi señora. Cualquier cosa que pasa en casa, digo, bueno, me tengo que ir al club que me están esperando, en fin. Lo uso para muchas cosas, no solamente para jugar golf, sino para ocultar cosas. Tal es así que tengo un ropero especial arriba de cosas que yo no llevo a mi casa. Y mi señora arriba no puede ir. En Miramar Links continúa la actividad golfística solo restringida por ahora a los socios del club que además habitan en el partido de General Alvarado. Esa fue la medida que se acordó en el protocolo aprobado para abrir las puertas de la institución a la práctica del golf, manteniendo las medidas de prevención por el COVID. Ojalá muy pronto puedan ir a jugar allí los golfistas que aún no lo conocen, porque es el único campo de golf en el país de verdadero estilo escocés. En el próximo bloque nos queda el clip de cierre de los Padres Golf Club. No te lo pierdas. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Mar y Sierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf, carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi. Arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... ¡No! ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el final compartimos con ustedes estas imágenes del cierre de los Padres Golf Club, correspondientes al sábado 17 de octubre, donde nuevamente el clima acompañó, como verán en las imágenes. El campo de juego luce en muy buen estado. Hubo muchas personas que aprovecharon las promociones vigentes que tiene la institución para hacerse socios.
Recordemos que por ahora solo pueden jugar en la cancha los socios de los clubes y no recibir visitas. Lo que sí está contemplado es que funcione la escuela de principiantes para quienes quieran conocer el golf. La misma funciona por turnos que dan la Secretaría Deportiva para que no se junten muchas personas y de esa manera mantener el distanciamiento social. Esa escuela de principiantes es gratuita y funciona los sábados y domingos. También hay otra escuela allí en Sierra de los Padres, brindada por los profesores del club, que funciona los días jueves. Y por supuesto, también está la escuela de menores a cargo de los profesionales Juan Pablo Abate y Marcelo Luque. Todos los que quieran comunicarse con el club para más información sobre las escuelas de golf o sobre las promociones para hacerse socio, pueden llamar al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Agendate también nuestro número de WhatsApp para enviarnos videos y testimonios de momentos importantes que vivas en la cancha de golf, como te mostramos en el bloque anterior con el hoyo en uno en Playa Grande que nos mandaron el festejo. Nuestro WhatsApp es 223-4-48-35-68. Reiteramos, 223-4-48-35-68. Héctor Champonoy, presidente de Sierra de los Padres Golf Club. Hoy me parece con una muy buena noticia para todos los que están esperando el tema del Tee de Oro. Saber que ya tiene fecha. Contanos cuáles son las novedades que tienen. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Sí, edición 19-20 del Tee de Oro va a ser el 16 y 17 de enero. El 15 de enero va a ser día de práctica. Y sí, bueno, vamos a hacer la edición del torneo, a pesar de la pandemia, la vamos a hacer en enero. Claro, esto tiene que ver también con la confirmación de que va a haber temporada de verano. Digamos, esto le da la posibilidad de ya planificar este torneo, que es el más tradicional que tiene Sierra de los Padres. Sí, totalmente. Y bueno, como te venía diciendo, vamos a tener hoyo en uno, en el hoyo 7 un 0 kilómetro, estoy negociando en el hoyo 15 para una estadía para dos personas, una semana completa en Los Pinos. Tengo que negociar con el seguro, pero Los Pinos ya está. Así que lo bueno de esto, que bueno, 15, 16, 17 de enero tenemos el Tee de Oro. Bueno, digo, lo importante es que esta es la edición de este año, o sea, se va a jugar en enero, y después en noviembre va a volver la edición del 2021, o sea, si Dios quiere y todo marcha bien con el tema de la pandemia y todo, el año que viene va a haber dos Tees de Oro, lo de la edición de este año y la del año que viene también. Esa es la idea de la comisión directiva, por eso en enero tenemos la edición 19-20 y si Dios quiere en noviembre vamos a tener la edición 2021. Bueno, esto de que se haya confirmado la temporada de verano para usted también sirve, ¿no?, para planificar cosas como este torneo y seguramente todo lo que tiene que ver con los próximos eventos de Sierra de los Padres Golf Club. Sí, porque lo bueno de esto del golf es que estamos al aire libre, entonces con la confirmación de que va a haber temporada y todo, estamos trabajando en base a eso. Bien, Héctor, bueno, muchas gracias por la información, realmente es muy buena, una buena noticia, así que bueno, gracias por darnos la información y sabés que estamos siempre para cuando quieran darle una información al golfista. Matías, gracias a vos por estar con nosotros, gracias. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero desear recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores y clips especiales en calidad HD. Solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. ¡Chao!